Residencia Plenitud es un espacio pensado, creado y proyectado para dar la atención al adulto mayor en el área de Tijuana y el sur de California. Los pacientes que regularmente llegan a esta residencia son pacientes con este, Alzheimer, con problemas eh, de demencia senil. También recibimos pacientes posoperados para convalecencia. Tenemos todos estos servicios aquí mismo en, en Residencia Plenitud. Sí, tenemos el servicio de convalecencia posquirúrgica, ¿verdad? Este, este tipo de pacientes regularmente son operados de cadera, de columna, de rodilla, de hernias, de histerectomías, de cesáreas incluso, ¿verdad? Y este tipo de pacientes están recluidos aquí durante el tiempo de convalecencia que pudiera ser una semana, un mes, etcétera. Estamos ubicados en Tijuana, Baja California, México, en el fraccionamiento Soler, siendo la calle este, José María Larroque 990, fraccionamiento Soler. Estamos escasamente a dos, tres millas de Estados Unidos. Nos pueden contactar a los números de teléfono 630-4166 o 67. ¿verdad? Se pueden comunicar con un servidor, el doctor Arturo Herrera, o con el administrador Miguel Ángel Torres. Pueden hacer una cita para darles todos los pormenores. Residencia Plenitud es para ti tu familia. Te esperamos. Es un gusto y un placer estar nuevamente con ustedes este inicio de fin de semana, que gracias a Dios es viernes. Estamos empezando aquí su programa de familia en familia, como cada viernes, en su segmento dedicado al cuidado del adulto mayor. ¿Cómo están? ¿Cómo han estado? Mi nombre, hay algunas personas que me conocen, otras personas que no me conocen, déjenme presentarles. Mi nombre es Miguel Ángel Torres y vengo de un centro especializado para el cuidado del adulto mayor que se llama Residencia Plenitud. Sí, es centro en donde hemos tenido la bendición y el honor de atender y cuidar a personas, adultos mayores que necesitan eh, un apoyo, un cuidado más especializado en esta etapa de su vida. Y bien, pues de dónde surge Residencia Plenitud y qué era antes, pues bien, rápidamente les platico que fuimos un centro hospitalario durante más de 30 años. Y llegó un momento en donde tuvimos que hacer un alto en el camino porque, ¿quién de ustedes sabe que a veces escuchamos una llamada? de nuestro Señor y nos avisa y nos toca y a veces por más que algunas personas se quieren hacer de allá para acá el llamado es tan directo que no puedes darte la vuelta pues bueno déjenme decirles que nosotros así fue, no es que nos quisiéramos ir para un lado o para otro, no, sino que era un cambio radical ¿sí? que nos permitía hacer para algunas personas una evolución y para otras personas también cambiar de donde estábamos dedicándonos de tiempo completo a una actividad entregada para el servicio de las personas y en especial los adultos mayores. Pues bien, aquí en el 2012 dejamos de ser un centro hospitalario para evolucionar, transformarnos a ser un centro de cuidados de adultos mayores en donde no solamente tenemos como antes lo hacíamos en el centro hospitalario la salud físico médica sino también emocional y espiritual claro que sí porque no solamente es estar bien aquí sino prepararnos para qué para la eternidad sí para qué estamos aquí para cumplir un propósito y posteriormente si llevamos a cabo lo que Dios mm, puso como propósito tenemos la oportunidad de estar en la vida eterna con él, ¿sí? Y pues bien, comentándoles que hicimos esta evolución y nos dedicamos al cuidado de los adultos mayores de forma especializada. ¿Cómo de forma especializada, Miguel Ángel? ¿Sí? Nosotros, eh, si bien estamos constituidos fiscalmente eh, ante la Secretaría de Hacienda y, y todas las eh, entes reguladores como un asilo, estamos con el, la atención y la especialidad para atender a personas que tengan una problemática de salud que necesiten las 24 horas estar atendidos. y bien somos ese centro en donde contamos con médico de forma permanente, médica, eh, enfermería, las 24 horas del día cuidadores, un equipo de psicología, nutri, una nutrióloga, fisioterapia, en fin, un sinnúmero de eh, personas que están multidisciplinariamente atendiendo a los adultos mayores. Y es de aquí en donde hemos venido y tenemos las experiencias que lo comentamos acá. Ahora, déjenme comentarles a ustedes que antes de empezar, quisiera darle las, la, la bienvenida a las personas que están siguiendo esta transmisión, sí que están desde Alemania siguiendo esta transmisión, muchas gracias porque sabemos que con su ayuda esta transmisión se vuelve internacional y lo hacemos todo para lo hacemos para el Señor como si fuera para él que es para él para servirles a ustedes. También las personas que desde España Francia están siguiendo esta transmisión, sabemos que en este momento están pasando momentos complicados, sí, Mom momentos estamos viviendo unos momentos en donde tenemos que ser diligentes y ser cuidadosos y sobre todo pedirle la conducción de donde quiere y como nosotros nos comportemos con nuestro Señor. Sí, las personas que desde Honduras, muchas gracias por seguirnos. Colombia, muchísimas gracias porque ustedes están haciendo la diferencia con nosotros también, que nos permiten llegar a estos países. Por supuesto, a las personas que desde Canadá, Estados Unidos y nuestro amado México están siguiendo esta transmisión, muchas gracias. Porque para eso Montemaría sale a los medios y, y tiene oportunidad de, de expanderse para llevar el mensaje a cada uno de los lugares en donde tienen la oportunidad de vernos desde las diferentes plataformas. Muchas gracias, les damos a cada uno de ustedes. Y el día de hoy vamos a platicar un poquito sobre algunas actividades, algunas funciones que estamos viviendo en la actualidad. Y cómo lo estamos viviendo nosotros desde el área del cuidado de los adultos mayores. Si estamos pensando, si están pensando en algunas situaciones de enfermedades respiratorias, sí. El día de hoy vamos a platicar un poquito de esto porque es un momento crucial en la vida de nuestros países en donde estamos viviendo. Eh, momentos de apremio en donde debemos de ser, si antes éramos cuidadosos, ahorita redoblar el cuidado para el cuidado de nuestras personas y de los adultos mayores que por su condición de fragilidad tienen o están más propensos a tener problemas más grandes para infecciones en vías en vías respiratorias que por la temporada se está presentando. Oye, ¿cómo que por la temporada? Sí, no sé. En los diferentes países eh, platicamos. En muchos estamos en una época en donde las temperaturas aún no están elevadas. Y los cambios de clima también que se generan pueden producir conjuntamente con esta declaración de la Organización Mundial de la Salud de eh, pandemia del coronavirus. ¿sí? Entonces, sí, tenemos que ser más cuidadosos ¿sí? para poder tener la oportunidad de cuidarlos y a nuestros adultos mayores. Por ejemplo, ¿Cuáles son algunos síntomas que una persona puede presentar? Pues bueno, ya se ha hablado mucho de esto en los medios, seguramente en las diferentes latitudes en donde ustedes se encuentran, pero básicamente puede ser que una persona pueda tener tos seca o tos productiva. ¿Cuál es la tos seca? <laughs> Como esta, sin producción de flemas. Hay otras toses que está tosiendo y se siente que la flema viene hacia acá esos son algunos de los síntomas que podemos tener cuando eh, se pueden presentar infecciones en vías respiratorias fiebre flujo nasal dolor de garganta o dificultad para respirar dolor de cuerpo sí esto es algo que nos puede sentar algunas bases de tener cuidado. sí, para qué, para cuidarnos, para no dejar de atendernos en esa situación. sí, en todos los países en donde eh, se está planteando en este momento hay eh, la atención la sensibilidad de atender a las personas que cuenten con unos síntomas que vean que puede generar problemas respiratorios. Y por supuesto, hay algunos lugares, centros en donde nos especializamos nosotros, por ejemplo, en residencia plenitud tomamos cartas en asuntos muy importantes, como hacer la recepción de de las visitas con personas que tengan algunas de estas sintomatología aparte de que puedan haber estado expuestos a algunos lugares en donde eh, se haya producido de forma abierta, ya está en segunda o tercera fase de el manejo de el, la pandemia, que es algo importante. Sí. Déjenme decirles que este no es algo sencillo, pero es importante platicarlo con ustedes porque en personas jóvenes las enfermedades respiratorias pueden causar molestias, algunos malestares y no tantos estragos como puede llevar a hacerlo en una persona adulto mayor. En una persona con adulto mayor, sus defensas están ya muy bajas, sus, y por lo regular, todo su organismo pues ya ha pasado por diferentes etapas en su vida que ya tiene un desgaste mucho mayor que una persona de 22 años, por ejemplo. ¿sí? Entonces ya la forma de reaccionar es diferente a una persona mucho más joven. Tomando en cuenta que los cambios de clima nos afectan a la gran mayoría de personas, pues bueno, a ellos son más vulnerables. Es por eso que les pido que seamos más cuidadosos en las cuestiones que tienen que ver con el cuidado de la salud, ¿sí? Por ejemplo, quiero este, comentarles, leerles, por ejemplo, el día de ayer, aquí en México, salió un comunicado por parte de la Secretaría de Salud, en donde nos dicen definiciones operacionales para la vigilancia epidemiológica del coronavirus, sí, aquí nos están diciendo que es un caso sospechoso, seguramente ya habrán escuchado que dice persona de cualquier edad que en los últimos días haya presentado fiebre y o tos y al menos de uno de los siguientes signos o síntomas, sí disnea eh, mialgias cefalea dolor de cabeza disnea, eh, este, eh, problemas para respirar eh, mialgia problemas en la garganta sí síntomas que eh, y dice y que además en el mismo periodo de tiempo, refiera que esté teniendo esos problemas, pero al mismo tiempo haber estado en contacto con un caso confirmado o bajo investigación del coronavirus, o viaje o estancia a países con transmisión local comunitaria de coronavirus, como puede ser China, Hong Kong, Corea del Sur, Japón, Italia, Irán, Singapur, España, Francia, Alemania, y los siguientes. Estados de los Estados Unidos de América, Washington, California y Nueva York. Sí, por ejemplo, hoy hay tres países, cuatro países en donde se han presentado brotes ya de forma comunitaria. Estamos hablando de España, Francia, Alemania y Estados Unidos. Y en Estados Unidos, en específico, California, que es un estado que está a un costado de Tijuana, Baja California. Sí, entonces esto es una comunicación que nos enviaron a todos los centros de cuidado para la salud el día de ayer la secretaría de salud y nos dice caso confirmado persona que cumpla con la definición operacional de caso sospechoso y que cuente con diagnóstico confirmado por la red nacional de laboratorios de salud pública reconocidos por el, el instituto de enfermedades epidemiológicas de nuestro país. Entonces, dice: las definiciones operacionales están en cambio si serán actualizadas de acuerdo con la disponibilidad de la información adicional únicamente por el Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica con ¿sí? Entonces, ya estamos teniendo información para los centros de salud. Entonces, este es un momento importante en donde debemos de ser más cuidadosos, pero ¿qué tipo de cuidados básicos podemos tener? Abrigarnos, ser cuidadosos, si vamos a salir a, a algunos espacios y mantener... Algo muy importante, mantener nuestras manos limpias, llevar un gel antibacterial, estar manteniendo eh, lo que es la limpieza de nuestras manos constantemente porque la, eh, este, este virus no puede estar mucho tiempo en nuestras manos. Por ejemplo, puede estar 5 o 10 minutos. Entonces, si nosotros tocamos una, un, un área contaminada, con esto podemos deshacer esta contaminación, pero debemos ser cuidadosos. Sí, hay que cuidarnos, pero también es algo en donde el 80% de las personas que lo contraen no tienen problemas serios. Sí, eso también es algo importante para tomar eh, las previsiones en su dimensión, sí, y del 20% restante a un 5% solamente le da tan fuerte que le produce eh, afecciones graves, sí, entonces es de cuidado, sí, pero es como debemos de cuidarnos de todas las infecciones en, en vías respiratorias. Ahorita que venía para acá, venía manejando y me venía acordando cómo estaba nuestro país, porque así como ahorita estuvo China, México en el 2009 estuvo bajo unos momentos muy complicados cuando vino la influencia H1N1. Y salimos adelante. Nos cuidamos, hicimos lo que tenemos que hacer y es lo mismo que va a suceder en este momento. ¿sí? Vamos a salir adelante, se van a preparar todas las, eh, todas las vacunas, todo lo que se requiere, pero nuestro país estuvo en un caso similar ¿sí? y se hizo en aquel momento acciones correctivas que se tenían que realizar. ¿Fueron extremas en algunos casos? Puede que sí. Pero eso nos permitió que no tuvieran esa problemática. Y es lo que ahorita podemos hacer, cuidarnos nosotros mismos y tener la oportunidad de tener mejores resultados. Pero recordando que nuestros adultos mayores están más expuestos a enfermedades en vías respiratorias y no solamente vamos a hablar de coronavirus ni, ni, ni influenza sino cualquier tipo de, de eh, infección en vías respiratorias sí por ejemplo a ellos es mucho más sencillo de que puedan tener neumonías puede ser desde la casa ¿eh? el clima la, eh, ese, las corrientes de aire todo que mm, que les afecten de una forma diferente. Entonces, tengamos esa el día de hoy sí quería platicar con ustedes de que seamos cuidadosos para poder tener la oportunidad de tener mejores resultados. ¿Sí? No es la misma intensidad que nos afecta a las personas más jóvenes que a los adultos mayores, entonces seamos cuidadosos en ese aspecto para que podamos servirles a cada uno de ellos. Y recuerden que debemos de tener actualizado nuestra información médica y de contacto, ¿sí? Hemos visto en programas anteriores que debemos de ser cuidadosos y de preferencia tener en un sobre y en el refrigerador los teléfonos de emergencia de nuestro médico de cabecera, que es el, la persona que está llevando la salud de nuestro adulto mayor, en este caso son los médicos geriatras, que lo tengamos a la mano, tengamos a la mano teléfonos de familiares, importantísimo, en primer lugar, el teléfono de emergencias para cualquier eventualidad que se pueda presentar, posteriormente ya médico, hablar a los familiares, hablar todo esto y ya. Estar listos para cuando vengan un eh, servicios de emergencia, poder tener listos también los documentos que nos permitan ir a el, eh, la institución médica a la cual nosotros tengamos acceso porque somos derechohabientes o porque bien tenemos una aseguranza, un seguro contratado. Y tengamos ya dónde ir para que en esos momentos de apremio los servicios de emergencia puedan conducir a la persona de una forma más rápida, acordándonos que de preferencia también tener qué es lo que está tomando, qué medicamento está tomando, qué tratamiento está tomando, y también tener esto de preferencia en copias tenerlo listo para que en los casos de ambulancia ellos se los pueden llevar, los originales los quedamos nosotros para cualquier información de cotejo. Las recetas que están cubriendo esta cobertura médica que de los medicamentos que van teniendo, esto es algo que nos va a permitir tomar acciones mucho más rápidas y esto no solamente viene para lo que son infecciones respiratorias, sino para cualquier emergencia que se nos pueda presentar en la casa, en la oficina, en donde estemos, que estemos preparados para cualquier emergencia que tengamos eh, médica, sí. Entonces esto era algo que quería platicar con ustedes, que seamos cuidadosos, pero que lo veamos en su justa dimensión. Sí, es importante, pero no es algo que pueda eh, ser devastador en función de los efectos que está teniendo en porcentajes, que el 80% de las personas que puedan obtener esta, este virus puede pasar como un resfriado normal y de esos 20%, solo a 5% de ese restante que le pudo haber dado, tuvieron complicaciones. Entonces seamos cuidadosos para poder hacer las actividades de control que nos piden, lavarnos las manos, cuidarnos, abrigarnos, no salir, eh, comer de una forma sana, ¿para, qué? para que podamos seguir teniendo una salud que nos permita estar cumpliendo el propósito por el cual estamos aquí en la tierra. Es el propósito que Dios nos ha permitido traer aquí y cada uno de nosotros cumplirlo. Les agradecemos mucho que nos hayan permitido llegar a sus hogares en esta ocasión con este programa que tenía que ver más para hacer un poquito más de conciencia y de cuidado para el cuidado de la salud. Recuerda que mi nombre es Miguel Ángel Torres, estoy para servirte en los datos de residencia plenitud que van a aparecer y estamos para servirte. Recuerda mucho que Dios es amor y te ama. Dios te bendiga.